Silvia Nosay está con nosotros, concejal de Unidad Ciudadana. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, bien? Silvia? Que te voy a poner el micrófono, si no, no va a ser. Mirá que vengo a veces, pero me voy a... Disculpen. Ahí está. Gracias. Vamos a hablar un poquito de este proyecto para instaurar una colonia municipal de vacaciones de adolescentes. Así como está la de los chicos. La de los adultos mayores. Los adultos. También. ¿Qué hacemos con los adolescentes? Bueno, esa era la pregunta del millón. ¿Qué se hace con los adolescentes? Pero sobre todo, más que el que se hace, hay chicos que tienen la oportunidad de poder pagar una pileta privada, ¿no es cierto?, ir a un club, hacer actividades de cualquier tipo de deporte, tanto sea en el invierno como en el verano, pero hay una gran franja de chicos que no puede pagar un club privado o una pileta privada. Entonces, y acá no estamos hablando solamente de alta vulnerabilidad, estamos hablando de... familias comunes, trabajadoras, que tampoco pueden mandar a los chicos, por lo que resulta la cuota de un club privado, sí, o una pileta. Si pagan el día, eligen el día de más calor. Claro, y el resto. Sí, sí, y ahí di muchos días, y sobre todo en veranos así tan desparejos como este, que el chico en realidad anda literalmente en la calle, bollando. Por eso que tampoco es exclusivamente, porque hoy, incluso hoy tuvimos una especie de, una conversación, no un debate, pero... porque están los programas Envión, que sí toman esa franja etaria, claro. Pero de los 9.200 chicos en esa edad que tenemos en Tandil, ¿sí? El programa Envión atiende aproximadamente a 200. Después, sí. Bueno, tomemos otros que pueden ir a clubes privados o a piletas, o al balneario, pero de esos quedan una gran cantidad sin ningún tipo de contención, digamos. ¿Entre qué edades estaríamos hablando? Entre los 13 y los 17 años, porque bien. La colonia municipal atiende hasta los 12 inclusive. O sea, está muy bien, además es de lunes a viernes, entonces salvo, bueno, los días que llueve, hay mal tiempo, pero entonces es una forma de tener contenida a la criatura durante toda la mañana, cosa que está muy bien, más después hacen los campamentos, como siempre, más las salidas a Necochea, Mar del Plata, San Cayetano, que también eso es interesante. El tema es el chico de 13 años en adelante, ¿sí? Que ya no puede ir a la colonia municipal, que no entra en el programa Envión, pero que tampoco puede de manera privada acceder a un club o a una pileta. Y yo creo que la pileta, el agua, el espejo de agua, tan codiciado y tan porque a la mayoría de los chicos les gusta la pileta, algunos más, otros por ahí menos, algunos saben nadar ya de chiquitos, otros recién ahí estarán aprendiendo, pero a todos, y eso es una forma de igualar, de equiparar, de darle la misma posibilidad a todos. Pero además también hay una realidad, yo que voy al foro de seguridad como concejal, siempre las quejas de los vecinos aumentan día a día, ¿no? En cuanto a robos y cuestiones que tienen que ver con la inseguridad. Y muchas veces se escucha, y a mí me pone bastante mal cuando se lo ve a todos de un lado muy punitivo, ¿no? Pareciera ser que los nenes a la primera macana ya debieran ir presos, cosa que me parece a veces muy, muy terrible, pero también entiendo al vecino que está cansado que le roben. Entonces yo soy... Sí, pero una cosa es la primera vez que lo hacen, otra sí, vez claro, cuando ya es una modalidad. Bueno, por eso, pero... Y cuando los mayores utilizan a los menores... Por supuesto. Digamos. Es un horror. El otro día, en un video de un canal de Buenos Aires, una abuela con un nene de 4 años que la hacía robar. Es como si salgo con mi nieto y lo hago robar. Pero, por supuesto, el nene, a ver, aprendió eso, vivió eso, y para él es un juego, es natural. ¿Qué va a hacer? ¿No es cierto? Sí, o sea, sí. Es un horror. Entonces... Volviendo para atrás, la idea es que nosotros tenemos que poner sobre la mesa políticas públicas que contengan, que trabajen en la educación, en la recreación, en la salud, en el ocio y en el tiempo libre bien utilizado. Va a estar como política pública, es lo que se pretende. Después, por supuesto, que vamos a tener las excepciones. Hoy también cuando hablábamos de esto, no falta quien dice, pero hay gente que hace 20 años que uno las acompaña y las asiste. Y igual, no, bueno, sí, hay gente que no le gusta trabajar, hay gente que no educó bien a sus hijos y eso hace que sus hijos estén en el mismo camino delictivo. Es una cuestión cultural. Pero bueno, está bien, pero justamente nosotros somos los que tenemos que ir... ofreciendo alternativas y herramientas e ir cambiando, ¿no es cierto?, con el paso de los años, por supuesto, esto no se logra de un día para otro, pero ir cambiando la cultura, ¿sí?, la cultura, y empezando de los más chiquitos. Silvia, ¿sí? La propuesta es para hacer en el verano, en el verano, a la par de, los, claro, de la otra colonia, a la par, así una continuidad, digamos. Claro, como vos decías, que está
muy, y yo lo sostengo, que la colonia municipal para niños hace años que está, hace más de 40 años, y funciona de manera muy bien, o sea, es impecable, y también está la de adultos, ahora hace unos años atrás, bueno, que quede esa franja, también se cubra contenida. Después, bueno, cada uno decidirá si va, si no va. Los que pueden pagar otra cosa, los que están ya en situación de mucha vulnerabilidad, que los atienda el programa Envión, si siguen ahí. O sea, hay un montón de cosas que analizar, qué espejos de agua se van a usar, hacerlos en los barrios, acceder, que no sea muy distante del barrio donde están los chicos, por una cuestión también de movilidad. A los chiquitos los llevan en colectivos, pero por ahí la posibilidad de acceder en distintos barrios, cosa que le quede una cuestión de cercanía y que puedan asistir sin mayores problemas, considerando que ya los chicos de esa edad se pueden manejar caminando solos, en bicicleta. ¿Lo charlaste con compañeros de bancada? No hablo de tu bloque, sino de otros. Estamos hablándolo, o sea, yo tengo mucha conversación con mucha gente que trabaja en el tema y que sabe de la problemática. O sea, esto no es una cosa que se me ocurra. No te veo muy convencida en cuanto a contar con el apoyo. No, bueno, lo que pasa es que es medio difícil eso. Enseguida surge la respuesta que hay programas que están trabajando en programas. Sí, pero está bien, yo reconozco que hay programas. Lo que pasa es que los programas son muy escasos. Sí, y aunque haya pileta, por ejemplo, Envión, que lleva al hípico, pero por ejemplo dos veces por semana, y un grupo reducido. Ya te digo, estamos hablando de programas que incluyen 200 chicos, cuando hay más de 9.000, cuando esos 9.000, también sacarle un porcentaje importante de los que puedan pagar o tener acceso a lo privado, pero bueno, queda una franja muy grande descubierta en una edad muy problemática, porque estamos hablando justamente de esa franja etaria que después no sabemos qué hacer. Y vuelvo a repetir, o sea, se los mira después con una mirada muy punitiva, cuando en realidad nosotros como sociedad tenemos que ofrecer otro tipo de herramientas, ¿no es cierto? Silvia Nocey está con nosotros, se queda un bloquecito más, charlaremos de alguna cuestión puntual que tiene que ver con la casa de abrigo, hay algún tema por ahí que anduvo dándose cruces con el Ejecutivo. Si tenemos tiempo, algún otro tema, y si no, la invitamos otro día. Esto será después de esta breve pausa. Bueno, vamos a hablar con Silvia Nocey, concejal de Unidad Ciudadana, del tema de las casas de abrigo y de un trabajo que está haciendo ella que tiene que ver con un protocolo de egreso. A ver, las mujeres entran a la casa de abrigo después de una situación de violencia y ahí pueden permanecer un tiempo, pero claro, tienen que volver a la vida, tienen que volver al mundo y ahí se producen situaciones traumáticas también. Y casa de abrigo, vamos a decir, que es de las pocas que hay realmente en toda la provincia. Esa casa de contención está muy bien que esté, es sumamente necesaria, o sea que acá no se ponen en tela de juicio. Sí habrá cuestiones que hemos en su momento pedido informe y hecho por cuestiones puntuales. El tema es cómo sale la mujer, cómo se la acompaña después en esa salida. Ustedes saben que yo estuve unos cuantos años a cargo de la Red Solidaria y obviamente nosotros tenemos un contacto con gente de todos los lugares, de todos los espacios y pedidos de todos lados también. Entonces yo desde que ingresé como concejal, una de las cosas que siempre me interesó trabajar es en eso que vi mientras mi trabajo en la red, era cómo la gente, las mujeres que habían sido víctimas de violencia, salían de la casa de abrigo y se encontraban con que por ahí el dinero que le da la secretaría para alquilar no les es suficiente, terminan alquilando siempre en los mismos circuitos donde abunda la violencia, incluso muchas de ellas han vuelto con el agresor, después han vuelto a atravesar situaciones difíciles. Conocemos casos en que se ha desmembrado la familia a propósito de esa situación, con chicas, adolescentes, niñas y niñas adolescentes que se han tenido que ir de la ciudad por problemas de abuso, por problemas la cuestión es que no han tenido la contención necesaria en su momento. Entonces, por esta expectativa que yo tenía de poder hacer algo, también integro la mesa de violencia, el año pasado presenté un protocolo de egreso. Ese protocolo de egreso es ni más ni menos que acompañar, hacer, yo digo, como una especie de operativo cerrojo sobre la mamá
y sus hijos, que una vez que transitaron la estadía en la casa de abrigo, puedan reinsertarse a la vida normal, pero eso necesita acompañamiento. ¿Cuál es el acompañamiento? Primero, que no tengan que estar dando vueltas, buscando un alquiler, que el alquiler, o sea, con el dinero que le dan no les alcanza. Entonces yo propongo una de las cosas que fui yendo y viniendo con ese proyecto, porque está bastante conversado, una de las cosas que propongo es que haya un banco de casas donde el municipio los tenga disponibles. Entonces, por un tiempo determinado, la mujer se pueda alojar ahí, en un lugar seguro, digno, con el amoblamiento mínimo que necesita cualquier familia para poder vivir, ¿sí? También generar un banco de mobiliario, ¿sí? Para que ante la necesidad tengas la cama, tengas el colchón, tengas la frazada, ¿sí? Y esa señora que sale después de haber vivido una situación de vulneración tan grande como es, porque convengamos que la persona que llega a una casa de abrigo es porque no tiene contención familiar. Claro. O sea, si vos tenés dónde ir, tenés amigos, familia que te cuide y demás, pero una persona que llega al refugio es porque sinceramente no tiene a nadie. Entonces, esa salida tiene que ser lo más amortiguada, por decirlo de alguna palabra, para que se puedan ir insertando nuevamente a la sociedad. También en el protocolo se pide que mediante la oficina de empleo, en coordinación con el municipio, la Secretaría de Desarrollo Social y demás, se genere una especie de cupos laborales para que puedan tener un trabajo medianamente rápido. Que después también se pueda articular con los colegios y jardines de infantes para que, de acuerdo al domicilio donde se fija, los nenes no tengan problema para ir a las escuelas, sean recibidos inmediatamente. En fin, hay un montón de cosas de las que consta ese protocolo o esa herramienta para salir, y sobre todo lo que es la contención con personal especializado, ¿sí? ¿Por qué? Porque están muy vulnerables, la persona está rota, literalmente. Claro. Y además puede llegar a caer a tener una pareja similar a la claro, que tuvo. Claro, sí, porque ya sabemos que si eso no sana, ocurre, porque tienen que sanar, pero además están esas criaturas en el medio, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué es lo que hablábamos en el bloque anterior con respecto de que hay chicos que uno los mira ya como que los quiere poner presos de chiquitos y en realidad están atravesando una tragedia familiar, ¿no es cierto?, que tiene que ser no solamente respetada, sino tenemos que contenerlos y tenemos que ayudarlos a salir de eso. Y que no repitan las historias, ¿sí? El tema es ese, porque si no las historias se repiten indefectiblemente. No salimos nunca. Y otra de las cosas que quiero decir es que a veces se me ha tildado a mí personalmente y a personas que son muy compañeras mías y trabajan muy codo a codo, es de revictimizar, por tratar estos temas, a veces revictimizar. Y yo digo, no hay peor revictimización que la mujer que tiene que pedirles una nota a ustedes en el diario o en la tele o en la radio para pedir ayuda. Más revictimización que esa no existe. ¿Sí? Yo no soy ni psicóloga ni tampoco tengo no me he formado en cuestiones de género más que lo que estoy aprendiendo ahora, ¿no es cierto? Pero con un poquito de sentido común uno se da cuenta que habría que ajustar un montón de situaciones y lo vemos en la mesa de violencia cada vez que nos reunimos, porque no están los mecanismos lo suficientemente aceitados para que todo funcione. Y eso sí es revictimización. ¿Esto fue presentado ya el proyecto? El protocolo sí, yo lo presenté el año pasado. Uh-huh. ¿El año pasado sí. Y no se trató? Sí, se trata en comisión, estamos ahí, hoy justamente acerqué unas modificaciones. ¿Pero posibilidades de que, digamos, llegue a tratarse en el recinto? No, en el recinto, en el recinto es si uno pide tablas, pero ya pasó, está siendo trabajado en comisiones y yo cada vez que puedo, cada vez que sale algún tema similar, lo pongo de manifiesto. De hecho, las compañeras del bloque de Cambiemos hicieron un proyecto que es el FONEVI, que es un fondo para las mujeres que sufren las mujeres víctimas de violencia, que hay un montón de puntos que son muy parecidos. Entonces estaría muy bueno que también lo contemplen a eso, ¿no? Que hay un montón de similitudes y poder hasta incorporar a los dos, hacer una especie claro, porque realmente estamos todos preocupados por ese tema. El problema es que no tomamos la decisión política de encararlo de una forma que sea clara, que sea, por más que no les guste, yo sé que no les gusta tampoco la palabra protocolo, pero bueno, hay que estandarizar de alguna manera las acciones para que después sean efectivas y no ande la mujer
y vuelvo a repetir, tocando o golpeando las puertas de los medios para poder hacer denuncias y demás. Silvia, gracias, seguimos charlando en otro momento. Gracias, no hemos hablado nada de... Hablamos de política, pero no hablamos de política partidaria. Sí. En otro momento nos dedicamos falta, a eso. Falta tiempo. Falta tiempo. Falta mucho. Falta mucho. Gracias. Todos los políticos nos dicen falta, así que no preguntes, Claudia. Falta mucho. Gracias, Silvia. Silvia Nosay, concejal de Unidad Ciudadana.